Hi, hi, good evening. How are you? Hi, hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Hello, 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 hello. How are you? Not here yet. No here, no here. Vamos a ver. Y mi pestaña por aquí. Abner Adoni. Alexa Marcela. Ana Luisa. Andrei Parto. Present teacher. Angie Melissa. Presente. Adeline. 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 I'm here. Erling, 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 I'm here, teacher. Erling. Irma Noemi. Carla Milena. Present teacher. María Epifanía. Present teacher. Good evening. Okay, good evening. Marta Marisol. Present teacher. Marta, Marisol, sí, ¿verdad? Present. Sí, Mauricio, presente. Mauricio Antonio. Present teacher. Miguel Ángel. Miguel, 3 días. Miguelito se nos perdió. Nancy Katia. Nancy, Katia.
Oscar. Present, teacher. Oscar. Ah, Oscar, sí. Silvia. Present, teacher. Present, teacher. Silvia. Sí. ¿Verdad? Ok. Sí, present, teacher. Y Úrsula. Úrsula. Está Úrsula. Present. Okay. William Giovanni. Present. A ver, alguien que no me respondió al principio, pero que hoy sí ya esté por aquí. No, ¿verdad? Porque veo bien poquitos. Bueno. Bueno, bueno. How was your day today? Did you have a good day? Yes, teacher. I have a good day. Yes, teacher. I have a good day. Nice, nice. We are right in the middle, right? Right in the middle of the week. Okay, well, today our topic is how to use may and might. When do we use may? When do we use might? That's something that we are going to talk about today. And the objective, participants will be able to prepare a short conversation in which they are showing dissatisfaction about a product they received or vote in a hypothetical conversation, right? Dissatisfaction. What is this? Satisfaction. Dissatisfaction is when you are not happy with something that you received and can be a service or can be a product. And not necessarily a product, can be a product or a service. But if you're not happy with a product that you received, you show dissatisfaction. Okay, I have a couple of questions here. How was the last purchase you did? Were you satisfied or dissatisfied? And then the next one, tell me about two customers. Well, one customer. Was the customer satisfied or dissatisfied with the product he or she bought in your company? I'm going to send you to the rooms. Okay. Como nos hemos hecho tímidos y ya no hablamos en el grupo grande, y voy a mandar un grupo chiquitos. ¿Por qué se me han hecho tímidos ustedes? A ver. Cuenten, cuenten, cuenten. Está bien, está bueno. Vámonos, pues. Let's go to the rooms. Join, join. Teacher, que no te estaba escuchando, venía llegando acá a la casa. El grupo para los grupos, bueno, los grupos es para qué, qué actividad se va a hacer. You will discuss the questions. The questions I'm sending you to the WhatsApp group. Ah, okay. Es que hay una situación, fíjese, que ahora
Ya tienen un par de días que no me hablan aquí en el grupo grande, solo en los grupos chiquitos. Lo siento, teacher, estos días he estado ahí algo ocupado, también estoy volviendo a conectar como tiene que ser. Sí. Así es que por eso les estoy mandando. Ya. A mí no me conviene mandarlos más de dos veces a los grupos chiquitos, porque después me toca depilarme, ¿verdad? Porque se tarda un montón en convertirse el video, pero como si no están ahí, solo allá hablan, aquí no me contestan. Así es que por eso los mando para el grupo chiquito, porque hablan un poquito más allá. Okay. Try to join, aunque va caminando, dice André, ahorita. Sí, no, acaba de llegar acá a la casa, dice. O sea, estoy aquí entrando en la parte. Ah, vale. Ah, pues ahí vea si le aparece el grupo chiquito y si no me dice, lo muevo para que le vuelva a aparecer. Ok, gracias, teacher. Erling, hello. Arely, Silvia, Ana. Hi, hi. Marta, try to join, chicos. Try to join. Recuerden, el aprendizaje es con práctica, ¿verdad? Hello, 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 hello. Oscar, Arely, Oscar, Marta. Try to join the rooms. Hola. Erling, are you here? Yes, teacher, I'm going home. Ah, okay. Try to join a group. Try to join a group. Even if you cannot talk, you can listen, right? Okay, thank you. Mauricio, I'm sending you back to a room. Try to join. Ready. Check, check, check there. Room number three, Mauricio. Nice. Nice, nice. Qué barbaridad. Ahorita va llegando. Super noche. A ver. Serían opiniones divididas en este caso, ¿verdad? Sí, questions. Ajá, porque... Questions in the chat. Discuss the questions. Of course, each of you has a different answer, right? Okay. Was the last purchase? Last purchase. YouTube. Hello, Carla Pilina y Ana Luisa, hello. Hello, teacher. Disputan las preguntas, ¿verdad? Sí, eso estaba viendo ahorita lo que significan porque no las comprendo al 100%. Quiero ver, en este caso, de las primeras preguntas, tenemos que hablar de nosotros, me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Una experiencia. Exacto. Ok, vamos a ver cómo fue la última compra. Sí, quedó satisfecha con lo que compró. No, sí. Okay. O no. Sí, recordando en inglés. Yes. Dice, ¿cómo fue la última compra que hiciste? Vamos a ver cómo lo podría decir. Muy, muy entretenida, muy, no. No, pues,
Satisfecha, le puse satisfy. No sé cómo pronuncio satisfy. Igual, en la última compra fue satisfecha también para mí, pero para hacerlo como más grande la respuesta, quiero ver cómo fue la última compra que hiciste. ¿Estaba satisfecha o insatisfecha? Dice. Podría ser. Satisfied. La segunda. ¿Were satisfied or dissatisfied? I am satisfied with my last purchase. Satisfecha. Bota, déjate la fuerza. No, sé eso. Podemos decir. Pero este. Quiero ver. Después dice: háblame. Hi. Hola, hola. Hola. Las preguntas están en el chat de la clase, chicos. En el WhatsApp. La del WhatsApp sería, teacher. Ahí el WhatsApp se las mandé. Que están más explicaditas que la que está aquí. Chequen el WhatsApp de la clase. Ya lo vi. Ay, ya vieron las preguntas del sería web? Eso. Ajá. ¿De eso? Sí. Okay. Sí. Ajá, did you talk about your experience? Ay, hola. La idea es que discutan, chicos. ¿Nos podría explicar otra vez, por favor? ¿Perdón? ¿Nos podría explicar otra vez, por favor? ¿Explicar qué? La actividad, porque, o eso en general, son preguntas que nosotros tenemos que responder. Sí, ¿O es de la conversación de ayer? Solo discutan las preguntas, así de sencillo. Sí, como la primera que dice, ¿cómo fue la última compra que hiciste? Ajá, ustedes, ajá. Ustedes como personas. Okay. Ajá, no, la conversación de ayer era de mentirita, ¿no? Ustedes como personas. Okay. Que van al súper, que van al mercado, que hacen diferentes compras.
¿Cómo estuvo esa una de las compras que hicieron? ¿Estuvieron bien contentos con ella o no? ¿Right? Esa ya es su experiencia de vida. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Hola. Hola. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. How are you? How do you say? No, ahí están otros dos compañeros. Mm-hmm. How do you say exigente o? How do you say? Exigente. Estridente. Exigente. Ah, exigente. Strict. Strict. Uh-huh. Very strict. Yo y es ex estridente. No, es estricto. Strict. The customer is very strict. The customer. Sí. Customer is cliente. Hola. Hello. Donde dice tell me about a customer, vamos a hablar acerca del cliente. Ajá, exacto. ¿Cómo es el cliente? Sí. La otra es sobre ustedes, su propia experiencia de algo que ustedes compraron, ¿verdad? Hemos comprado. Ajá, una sobre ustedes y la otra sobre un cliente. Okay. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Se fue satisfecho, no? ¿Qué les pareció? Teacher, pues no sé, yo respondí pues las preguntas, pues como creo que cada uno la estamos haciendo separado. Miren, el chiste de que yo los mande a trabajar en grupo es que discutan, porque para eso los podría dejar solitos allá afuera, pero como allá no me hablan ni me contestan, ese es el asunto, estamos fallando ahí. Me dejan hablando solita, yo pregunto, no contestan. Pero lo he mandado en grupo para que por lo menos aquí se compartan, se apoyen, discutan, porque esa es parte del aprendizaje, estar calladito no aprende. ¿Verdad? Sí, es cierto. Pues sí. Pues yo creo que, pues como cada uno ya respondimos pues las preguntas, deberíamos socializarlas. Sí, ¿qué opinan los demás? Sí, está bien, este. Podríamos discutir las preguntas entre nosotros que respondió cada uno para ver cómo va. Ajá. ¿Alguien que dé el primer paso? Pues no sé, si quieres puedo empezar yo. Entonces,
Si quieres, yo te pregunto, how was the last? Ok, dale. Sí. Entonces, my last purchase was a TV. Were you satisfied or dissatisfied? Yes, I'm satisfied because that buy cheap. Now tell me about a question. Volunteer. Hola. Hola. Hello. Hello. Vamos a ver. Ok, María, entonces sería eso, ¿verdad? De la respuesta ¿sí? de la 2. Uh-huh. En ese caso, en esa no le vamos a hacer conversación, solamente la respuesta. No, uh-huh, solamente sería la respuesta porque como ahí le está preguntando, que le diga sobre si la empresa está satisfecha o no satisfecha con el producto que le vende. Ahí puse yo la respuesta en el chat. Recuerden que son personas diferentes, empresas diferentes. Las respuestas son individuales, chicos. No es una sola respuesta como grupo. ¿No me han comprendido el ejercicio? O sea, cada uno vamos a dar una respuesta entonces. Sí, porque cada uno trabaja en una empresa diferente, vende un producto diferente, en la vida han tenido experiencias diferentes. Entonces, cada quien comparte con sus compañeros su propia experiencia. Ah, okay. Okay. No es una respuesta como equipo, porque no todos han tenido la misma situación. Cada quien ha vivido algo diferente, ¿verdad? Okay, teacher. Tell me about the customer. Ajá. Hello. Hello, teacher. Ahorita estoy haciendo la respuesta porque como la habíamos hecho así como conversación con María. En un momento dije hagan conversation. Tienen que ir siguiendo instrucciones, ¿verdad? Porque en ningún momento dije hagan conversation. Dije discutan, share your experience. Y las experiencias no de todos son lo mismo, no todos venden el mismo producto, no todos compran lo mismo. Acuérdense que una eso decía sobre o algo que ustedes han comprado, no todos compran lo mismo. Algunos compran unas cosas, otros compran otras cosas. Las experiencias no van a ser iguales. O si, por ejemplo, alguien que fue a comprar, por ejemplo, pan francés y le salió duro, o fue a comprar un budín y le salió una cuca, o fue a comprar cualquier cosa, vea que no le satisfizo, pero alguien más fue a comprar budín a otro lugar y le salió muy rico. Entonces, las experiencias de cada quien no son las mismas, ¿verdad? O su empresa vende X producto y su cliente no estaba feliz con él. Entonces, otro vende un producto totalmente diferente o probablemente igual, pero el cliente sí quedó contento porque era otro tipo de cliente, porque era otro tipo de producto. Entonces, las experiencias no son iguales las de cada uno de ustedes. O sea, yo espero cuatro respuestas porque son cuatro personas con cuatro experiencias diferentes. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso los he mandado al grupo para que cada quien cuente su experiencia. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Okay. Vamos, chicos, pues la pila, ¿qué les pasa, pues?
Vamos, vamos, vamos. Denme Okay, teacher. Espero más. Mucho, mucho más. ¿De acuerdo? Ok. Me están quedando pachitos. O pido mucho yo. No. It's okay. Let's begin. Begin, begin. Teacher, ¿me puede mandar al grupo 1? Porque me sacó. Estaba con Carlita, Ana Luisa y Marta Marisol. Ya los saqué a todos. Ah, ok. Ok, ok. Yo pensé que me había sacado porque como a veces me falla el link. Thank you. Okay. Bye. Léanme las instrucciones que des. ¿Qué dice arriba, aquí en rojito? Discussion question. ¿Qué significa eso? Preguntas para discutir, para dialogar. Thank you. ¿Qué creen que esperaría yo que hagan? Responder las preguntas entre todo el grupo y socializarlas. Vale. Me voy a contar algo. Cuando uno está en un proceso de aprendizaje, no es fácil. Aprender inglés no es fácil. Aprender español es mucho más difícil. Aprender francés no se diga. Es una combinación de inglés y español. Pero cuando se tiene el deseo de aprender y se hace el esfuerzo, ¿verdad?, por lograr conseguir un objetivo, hay que hacer sacrificios. Y parte de ese sacrificio es hacer hasta lo imposible por aprender. Porque aquí no se trata solamente de estoy conectado a la clase, y digo esto porque esta es la clase número 8. Hemos venido en un proceso de 7 clasecitas. Yo sé que están en un nivel básico, lo sé muy bien. Pero hay una situación. Si usted no entiende, yo le he dado la apertura completa para que me pregunte. Pero nos estamos quedando callados, ¿verdad? Nos estamos quedando completamente callados. Y así, lamentablemente, no se aprende.
Usted puede venir, conectarse, estar conectado allí y no hacer nada. Puede venir y completar toda la plataforma, siempre va a pasar el nivel, va a ir subiendo porque tiene asistencia, porque tiene plataforma completa. Pero no va a aprender a hablar. Y acuérdense, el propósito, pienso yo, ¿verdad? O sea, pensaría yo, porque cuando yo me he metido a estudiar algo, mi objetivo es aprender algo de lo que estoy estudiando. Y se lo digo con toda la experiencia de vida, porque he estudiado 3 carreras universitarias y siendo docente, algo que no es fácil y lo he logrado. Y me he tirado a aprender y a dar lo máximo posible de mí para aprender. Entonces, lo que yo esperaría de ustedes no es solamente que usted esté conectado aquí, haciéndome así parecer que sí, toda mi clase está completa. No es eso lo que yo espero. Lo que yo espero es un esfuerzo de parte suya. Hablaba con Erling, ¿cuándo fue Erling? Ayer, antier, que le tocaba quedarse. Y le digo, están bien tímidos los chicos. En el grupo grande no quieren hablar. Pero ahora les mando 2 preguntitas básicas, súper simples. Y voy a los grupos y están callados. Porque cada quien está respondiendo por su cuenta. Ya saben ustedes que cuando se les manda a los grupos pequeños es para que vayan a discutir. Porque usted se siente más cómodo con un compañero, se apoyan uno al otro. Esa es la idea del grupo pequeño. ¿Verdad? Entonces, como les digo, yo entiendo, estamos básicos, estamos aprendiendo, es parte del proceso. No es fácil, el inglés no es fácil. ¿Ustedes creen que yo aprendí nada? Yo ya nací aprendida, ¿no? No, me enfrenté a ese proceso en el que ustedes están ahorita. Y el asunto es este. Si usted no hace su esfuerzo, equivóquese, nadie le va a decir nada por equivocarse. Aún, ni porque me mezclen inglés y español cuando están practicando, les digo nada. ¿Verdad? Porque la idea es que usted se vaya dando el empujoncito y que vaya tratando. Y que si se equivoque, es como cuando usted empezó a caminar. Caminaba, se caía, se levantaba. ¿Verdad? No, uy, ya me caía, no camino. No, se levantaba y seguía caminando. Y se volvía a caer y se volvía a levantar y volvía a seguir caminando. Aquí es lo mismo. Es lo mismo. El aprendizaje de un idioma fácil no es. Fácil no es. Pero es súper necesario que usted me dé el máximo. Porque si ustedes están ahí solo así, allá usted no va a aprender. No va a aprender. Y aunque me diga, sí, pero voy a pasar, pero yo creo, bueno, por lo menos yo cuando estudio, mi objeto no es solo conseguir un diploma, es aprender algo de eso. Y cuando nos sometemos al aprendizaje de un idioma, queremos aprenderlo, sino ¿cuál es el chiste? ¿Verdad? Aprenderlo a hablar, aprenderlo a escribir, aprenderlo a entender, aprender a leerlo, aprender a comunicarnos utilizando el idioma. Pero, ¿cómo aprenden a hablar los niños? ¿Quién me dice? ¿Cómo aprenden a hablar los niños? Ya hablan de un solo bien galán y empiezan a balbuceando. Balbuceando, equivocándose, diciendo las cosas como se les ocurre. Así se aprende. Y cuando nosotros venimos a aprender un idioma, es exactamente lo mismo. Usted tiene derecho a cometer errores mientras aprende. Usted tiene derecho a preguntar todo lo que le dé la gana cuando está aprendiendo. O sea, si no entiende, pregúntelo. Pero no se me queden callados. Ahí les digo, cuando se quedan callados, allí mataron todo su esfuerzo y mataron toda mi emoción.
O sea, por más que yo venga con todo el deseo de enseñarles, de trabajar y de hacer cosas con ustedes, me dejan en ¿y ahora qué? Si no veo interés. Díganme si estoy en lo correcto, ¿no? Perdón que sea así de sincera, pero estamos en la clase número 8 y nos faltan 12. Y no me voy a tirar 12 clases más en silencio hablando solo yo. ¿De acuerdo? Porque si ustedes quieren aprender, y se van a decir las cosas como caña, y si se equivoque, ¿qué? Y si no entendió la pregunta, pregunte. No es primera vez que hacemos discussion questions, ¿verdad? Cuando va a ser una conversación, yo le digo make a conversation. Una respuesta de grupo. Pero aquí les dije share your experiences. Cada quien tiene un lugar de trabajo diferente y eso es lo que enriquece toda la conversación cuando se van al grupo chiquito, porque cada quien tiene una experiencia diferente que compartir, ¿verdad? Cada quien tiene algo más que decir, ah, pero en mi empresa esto, ahí en la misma esto. Esa es la idea, eso es lo que yo esperaba, ¿verdad? Cuando ustedes ven discussion questions, eso es yo. Yo. No, a ver, ¿y qué dicen? ¿Qué ponemos? ¿Qué inventamos? No, porque eso sí ayuda en cierta manera en ciertas actividades. Pero cuando yo le digo discussion question, yo quiero saber de usted, que usted como empleado de X empresa tiene una experiencia muy diferente al otro que es empleado de otra empresa. Y ahí es donde se enriquece todo porque cada quien cuenta lo suyo. ¿Verdad? Y de eso se trata. Esa es la idea. Que usted vaya y diga, ah, en mi empresa, fíjense que allá esto y esto y esto. Ay, fíjense que yo compré esto y lo otro y pasó esto y aquí y allá. Eso. ¿Verdad? Pero, así, en serio, chico, les animo a que lo intenten. Aquí tengo un montón de gente que se conecta a estar callada. Y lamentablemente, eso es lo que están aprendiendo los demás. Conectarse a estar callada. ¿Quieren que yo pase 2 horas lero, 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 solo hablando yo? ¿O están dispuestos a hacer el esfuerzo y a tratar de aprender? A tratar de aprender, teacher. Yo creo que también, como todos los compañeros, pues hay veces que entramos a grupos, uno se queda hablando solo, ¿verdad? Entonces ya después reconoce a las personas y ya no dice nada a uno, pues, ¿verdad? Eso creo yo que es lo que pasa ahorita en este grupo, ¿verdad? Creería yo, en mi caso personal, pues. Sí. Porque de hecho yo entré hoy, solo hice 3 grupos, fíjense. Y de los 3 grupos, 2 estaban callados contestando cada quien por su cuenta. Y no es esa la idea. No es esa la idea. Cuando yo les digo, vayan a los grupos, go discuss, go chair. No vaya a quedarse callado mirando al otro. No se trata de eso. ¿De acuerdo? Pues solo yo soy la interesada en que aprendan. No, teacher, somos todos. ¿Solamente André? No, teacher, también yo estoy interesado. Thank you, William. Creo que todos estamos interesados, teacher. Todos, teacher. Lamentablemente no pueden todos decir que todos, porque ahí cada quien es individual, ¿verdad? Y lo que yo quiero es
esfuerzos de todos y esfuerzos individuales. ¿Sí? Lamento tener que hablarles de esta manera, pero no puedo estar hablando solo yo. Tell me, ¿quién está hablando, Mauricio? No, Oscar. Oscar. En mi caso, se dice que mi trabajo consiste en prácticamente toda la, desde las 5 hasta las 12. Entonces, por lo que yo realizo, no puedo estar, digamos, como hablando, porque atiendo a clientes. Entonces, es por eso el motivo que no participo. Pero sí estoy escuchando, ¿verdad? Y cuando, bueno, me pongo yo solo a estar pronunciando, ¿verdad? Pero cuando tengo, por ejemplo, más noche, a las 11 de la noche o 12 de la noche. Pero sí, no, nada más aclarando ese punto. Ok. ¿Y los demás están como Oscar? Bueno, teacher, hola. Bueno, en mi caso yo hace poco vengo llegando y eso sí, quería conectarme con, por los movimientos del bus, no, se me va mucho la señal. Por eso yo no lograba escuchar muy bien la clase. ¿Y lo demás? Clases, por eso estaba hasta hace poco me mucho y no sabía si, qué es lo que estaban haciendo en el grupo. Ok. ¿Y los demás cómo estamos por ahí? Por eso bueno, no podía responder. Como para raras ocasiones que me pasan a mí. No muy seguido, porque siempre me gusta participar. Sí, yo sé, Arely. Ajá, Angie, tell me. En mi caso, bueno, la verdad, honestamente sí me gustaría quizás recomendar un poco, no sé qué piensa el grupo, pero quizás de pronto dejar de unirnos tanto en las salas, porque a veces, bueno, en mi caso, a veces yo hago quizás la mayoría de ejercicios sola, porque a veces, ¿verdad?, y otros compañeros están con movientes, igual, ¿verdad?, se entienden. Pero sí, quizás a veces hacer, de pronto usted en vez de hacer las preguntas abiertas, puede hacerlas cerradas y dirigirlas a alguien en específico, ¿verdad? Para así aumentar la participación, porque a veces cuando estamos haciendo ejercicio, bueno, ¿verdad?, quizás solo responde la misma persona y a veces, pues sí, la participación solo se centra en él. Y quizás si de pronto usted se dirige a alguien en específico, con un nombre, ¿verdad?, a cada compañero. Así de forma rotativa, pues no sé si la participación mejora. Y lo de las salas, quizás de pronto dejar de hacerlo y quizás las preguntas sean individuales o los ejercicios individuales, para que, o sea, si de pronto, pues ahí usted, ¿verdad?, haría como una revisión de quiénes lo están participando y de quién no. Vaya, le comento, Angie. Thank you, Angie. Le comento. Yo usualmente a salas no mando más de 2 veces. Y les comentaba al principio, ¿por qué no mando más de 2 veces? No me gusta mandar más de 2 veces. Porque cuando los mando a usted, hasta mí, yo quedarme en el general, para mí es lo más fácil porque Zoom se convierte así. ¿Por qué los mando a salas? Porque justo se lo comentaba a Erlen el día que él se quedó. En grupos pequeños, me habla María, me habla Silvia, a veces Arely, a veces Erlin. Y son así como bien pocos los que me contestan, de vez en cuando Mauricio. O sea, así, son contaditos, contaditos los que me contestan. Yo ya he preguntado, fulano, tell me. Y oigo los grillitos, ¿verdad? ¿Por qué los mando a los grupos pequeños? Porque en cierta manera les da así como más confianza, estamos solitos, apoyémonos unos a otros. Entonces, esa es la idea del grupo pequeño. Entonces, ¿por qué no restringo el grupo pequeño? Claro, lo más fácil sería decir, ya no lo hago. ¿Por qué no restringo los grupos pequeños? Porque la gente que en el grupo grande no habla, habla en los grupos pequeños. Y no siempre se quedan totalmente callados. Este es algo nuevo que les agarro ahora de ni en el grupo pequeño ni en el grande no hablemos. Por eso es que estoy hablando con ustedes hoy. Porque hemos ido gradualmente pausando la participación. Y eso no puede ser, ¿verdad? Yo no necesito que digan mi nombre para poder participar si yo sé la respuesta. ¿Ok? Entonces, yo los necesito así, en serio, les digo.
Los necesito más activos, los necesito participando. Bueno, ustedes necesitan participar porque son los que están aprendiendo, ¿verdad? Y en los grupos pequeños van como a foguearse un poquito para agarrar más confianza. Si los agarro aquí a quemar ropa de un solo, nadie me contesta. Se me queda todo el mundo encalladito y nadie me responde. Por eso los mando a veces para el grupo pequeño, para que ustedes se animen, empiezan y ya vienen con ánimo. Entonces, esa es la idea del grupo pequeño, que se apoyen, que se ayuden y que agarren más confianza para practicar. Porque es más fácil que me oyen tres aquí a que me oyen 18 de un solo. ¿Verdad? Entonces eso yo lo entiendo muy bien. Entonces, no puedo limitar mi clase a un solo método, a solo estar aquí en el grupo grande, porque necesito una participación más grande, más activa. ¿De acuerdo? Teacher, pero de acuerdo. También con lo que decía la compañera anteriormente, digamos, pero si usted tampoco lo dice uno, digamos, mire, contésteme esto, William, entonces no vamos a perder ese miedo de hablar. O sea, está bien de los grupos pequeños, como dice usted, pero hay muchas veces compañeros de que no tienen X problemas, ¿verdad? Y a veces no pueden contestar, pues entonces quedamos en lo mismo. Entonces, en un grupo grande, así como estamos todos, sería bueno de que usted, digamos, los agarrara a quemar ropa, pues. Porque, pues sí, si no, no lo va a quitar el miedo, pues. Exacto. Y ahí quieres una vez uno patinando, va a salir adelante, pues, o sea, como dice usted, va balbuceando, primero pero se trata de ahogar, lo va a corregir, pues, lo que está mal. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes, si ustedes se fijan, yo ando vigilando los grupos pequeños, cuando veo que alguien se me quedó solito, yo desde fuera, aunque no esté dentro de su grupo, yo lo estoy guachando. Entonces, cuando yo veo que de repente cuatro mandé y tres se quedaron afuera y uno entró, inmediatamente a este uno, pum, lo muevo. Después uno de los tres que quedaron por ahí balbuceando se une. ¿Qué me queda? Moverlo también porque ya se quedó solito, porque ya le quité al otro que había entrado de primero. Pero la idea es esta. Si usted ve que en su grupo, pa, se unieron al grupo, pero no le contestan nada, llámeme. Ahí tienen el cosito de ayuda. Llámeme. Yo lo muevo inmediatamente, que el que no quiere hablar, que se quede ahí solito. ¿De acuerdo? Cada quien, recuerden, cada quien vela por su propio aprendizaje. ¿Usted quiere aprender? Aquí ni modo, hay que ser como un poquito egoísta. Usted quiere aprender, haga lo suyo. Haga lo suyo y aprenda. Y el que no quiera aprender, pues, ¿verdad? Allá él. Y el que tiene su método de aprendizaje, yo solo escucho y después hago, lamentablemente no se le va a poder corregir, ¿verdad? Acuérdense, en la cuestión de la participación o la pronunciación, yo lo que les puedo corregir es lo que escucho. Lo que yo no escucho, yo puedo asumir que usted lo entendió, yo puedo asumir que yo repetí, le pedí que repitiera y que usted con micrófono cerradito le dio pena abrirlo, pero allá repitió. Y puedo yo asumir que usted adquirió la pronunciación correcta. Pero si yo no lo escucho, no le puedo corregir. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy claro. ¿Verdad? Entonces, chicos, quítense la pena, quítense ese miedo y tirémonos a hablar. Que la teacher no come estudiantes. Uy, ¿cómo estarías? ¿Verdad? Así es que no. Tranquilos. Yo lo que más quiero es escuchar. No me importa cómo hablan, no me importa qué me dicen, que me hablen. Eso es lo que yo quiero. Tell me. Teacher, dígame. Acerca de lo que estamos hablando, solo hay un punto, ¿verdad? Sí,
sí estoy consciente de que sí se tienen que ir a los grupos y y tratar de crear conversación con los compañeros. Solo que me, bueno, no sé, ¿verdad? En mi caso me gustaría, anteriormente en los grupos anteriores donde hemos estado trabajando con los compañeros, normalmente nos ponían a párrafos, roleplays, roleplays, one by one, para que nosotros practicáramos, incluso en la reunión general, nos ponían ese, los roleplays, y nosotros poníamos a practicarnos enfrente de todos prácticamente. Entonces, eso nos ayudaba también para que pudiéramos perder la pena entre todos. Entonces, si, si no fuera mucha molestia, ¿verdad? Que también pudiera incluir roleplays en, el, en la clase, fuera mucho más dinámica aún la clase y fuera mejor. Para, yo creo que a todos les gustaría participar así de esa manera, ¿verdad? Una cosita, el Erling, acuérdense, acuérdense que tenemos un programa, ¿verdad? Que es el siguiente. Sí, correcto, yo entiendo eso. Acuérdense que el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, entre más va usted avanzando, más es la dificultad. Nivel 4 todavía está básico. Nivel 5 es un poquito más complicada, ya va más con cuestiones de negocio, business y cosas así. Entonces, ustedes tienen que irse adaptando con que los temas van variando, los métodos son diferentes según el tema. Les he puesto conversaciones donde cabe una conversación, pero hay temas donde, bueno, todavía antier estuvimos haciendo conversaciones, si usted se acuerda, pero no podemos tener una conversación en todas las clases, porque no se trata de eso. Recuerden que depende del tema que se está tratando en clase. Yo, de hecho, hoy al final tengo dos conversaciones para que practiquen. ¿Se acuerdan? Estuvieron practicando con el what's this, how much is this. Ahí estuvieron haciendo conversación, pero no los puedo tirar a hacer conversación con todo. Hay puntos gramaticales donde necesito que me practique el punto así muy, muy. Por ejemplo, las preguntas que les mandé a hacer ahora eran así muy, muy suyas. Suya, suya, de su propia experiencia. Que necesito en algunos momentos que usted se me suelte y me cuente de usted. No estar pegado solo a una conversación. Vamos creciendo. Ya están más grandes. Ya son niños de 4 años. Ya no es el bebé de 1 año, el de 2 años, el de 3 años. Yo quiero que me entiendan eso. Yo vengo de enseñar el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, igual que el intermedio, el avanzado. He andado en este programa, he andado en todos los niveles. Todos los niveles tienen su propia dificultad. Lo que yo necesito es que ustedes se adapten a cada nivel, se adapten a cada material que corresponde aprender en el momento que corresponde. Entonces, no todos los temas se pueden enseñar igual, no todos los docentes enseñan igual, como no todos los alumnos aprenden igual, ¿verdad? Entonces, por lo que les digo yo, hágame su esfuerzo, hágame su pinino. Equivóquese, equivóquese. Equivocarse es lo mejor que le puede pasar a uno cuando está aprendiendo, porque cuando uno se equivoca, aprende. Pero ¿cómo se me va a equivocar? Haciendo usted lo suyo, solo haciendo repetición, repetición. Eso me lo deja a un cierto nivel como básico. Necesito que se me tire un poquitito más allá. Por eso, si se fijan, en algunos casos, ya voy, Ana Luisa, en algunos casos les he tirado a que las conversaciones, usted se haga, ayer hicieron una conversación chiquita, ¿se acuerdan? Que me la presentaron al final. Eso es un role play, Erling. Todo lo que han venido haciendo todos estos días, eso se llama role play, es una conversation, lo que usted practica, lo que usted hace, y presenta, y todos estos días me han venido presentando una, de hecho la de ayer la hicieron ustedes, ¿verdad? Pero lo que yo necesito es que no me dejen la clase dormida, que me den el 100% y que traten de hacer lo mejor. Tell me, Ana Luisa.
Hola, teacher. Yo creo que cabal lo que usted está diciendo, ¿verdad? Nosotros venimos, digo, venimos de tres grupos consecutivos donde hemos tenido la misma, Y el detalle. ¿cómo le digo? Dinámica, digámoslo así. Entonces creo que ahorita eso es lo que nos, o sea, nos está, pero como no nos hemos acoplado, creo yo, por lo mismo que usted dice, no le hemos comprendido que ya no es en sí en grupo, sino que ya cada quien tenemos que practicar pues por nuestra cuenta, ¿verdad? En mi caso a mí me cuesta. Entonces, igual siento que mis compañeros igual cuando practicamos me apoyan o yo les digo, mire, esto se pronuncia bien o no. Pero como le digo, creo que todos aquí en esta conversación, o sea, hemos pensado de que así era. Así, por eso lo seguimos haciendo, pero ya que usted nos está aclarando que no es así, pues vamos a cambiar la metodología y dar lo mejor pues de nosotros. Solo es de que, como le digo, tengamos las cosas claras, pues y no es que no queramos participar ni nada. Solo que quizás eso, que no comprendíamos cómo es el método ahorita. Vaya, acuérdese, vaya, entonces en todo, usted va aprendiendo, sí, ve un ejemplo y después me da lo suyo, porque eso es lo que usted internaliza, lo suyo, pero si me sigue repitiendo como el periquito lo que decía allá, quedó aquí por una semana y después salud, o menos, pero cuando es usted el que va internalizando y ya, ah, pero yo en mi empresa, esto. Pero en mi empresa, esto. Ya usted, y fíjense que en mi empresa pasa esto. Ah, no, hombre, y en la mía, esto. Ya cada quien tiene que ir tirando, adaptar cada una de las cosas que vamos hablando a su propia empresa. Acuérdense, todas las empresas son totalmente diferentes. Vaya, como cuando les preguntaba antier con el Ken, ¿Can you dance? William puede que puedan bailar, pero Mauricio ya me va a decir, che, yo no, ¿verdad? Y si yo pregunto, ¿can you swim o can you play soccer? Probablemente Mauricio diga sí, pero Marta me diga, uy, no, teacher, I have never played soccer, ¿verdad? Entonces usted va adaptando lo que yo le pregunto a su propia vida, a su propio entorno, porque cada quien tiene que ir apegándose. Y equivoque, sí. Yo eso, acuérdense, se lo dije el primer día de clase, se lo vuelvo a repetir. Equivoques. Equivóquese todo lo que sea necesario. Nadie le va a decir nada porque usted se equivoque. Nadie. Yo quiero escucharlo diciendo las cosas mal para poderle corregir. ¿Sí? Yo quiero escucharlo dando sus ideas para poderle ayudar. Porque a mí no me sirve que usted me repita la conversación del libro como usted en el libro. Me sirve que usted me le cambie alguna cosita y me lo adapte a su trabajo. Tell me, Mauricio. Thank you, teacher, for your advice. Y vamos con todo, nos quedan 12 días, ¿verdad? Nos quedan 12 días y ustedes pueden. Ustedes pueden, yo quiero escuchar lo mejor de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfect. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Vale. Go ahead. Ok. Purchase, ¿se acuerdan qué significa purchase, verdad? Adquisición o adquirir. La compra, ¿verdad? Cualquier cosa que usted pueda comprar, como que de las purchases, was a cell phone, o maybe a bottle of water. Were you happy with that purchase? Were you satisfied with that purchase? Satisfied means
that you liked what you bought. Dissatisfied means that you say, I know that water was horrible. It was like water from the faucet. Faucet es el chorro, right? It was like water from the faucet, or maybe it was from a filtro. It was not real water. I didn't like it. So you were dissatisfied. Yeah? So how was the last purchase you did? How was it? Was it good? A ver, Andre. How was the last purchase you did? The last purchase was a TV. Was it good? Were you satisfied with that purchase? Me escuchan. Yes. Were you satisfied with that purchase? Hola. Teacher, lo escribí a la señora, creo que estaba como fallando. Yes, teacher. Ah, no, pero sí lo oímos bien. Were you satisfied? Or yes, dissatisfied? Teacher. No, I'm satisfied. Okay. Was it by ship? Okay. That's something good, right? Yes, teacher. Excellent. Silvia Evelyn, tell me. Hello. How was the last purchase you did? Was it good or bad? What did they say? Una parte le entiendo, la otra parte no. Purchase. What is a purchase? I will stay with Mike. A purchase is una, you went shopping, right? You bought something. Ir de compras. Exactly. How was the last thing? Imagine you bought probably a cell phone or you bought some vitamins. Computer. Computer. Okay. Were you satisfied with the computer? Satisfied. Yes, you were satisfied with the computer. Sí. Why? Why were you satisfied? Andre told me because it was cheap. What about you? Was your computer cheap? Yes, she's buying a computer. She bought a computer, right? Yeah. Nice, nice. Vaya, now vamos a cambiar de pregunta. Check the next one. Tell me about a customer from your company. What is a customer? El cliente, Un cliente, right? Okay. Was the customer satisfied or dissatisfied? Satisfied. He was satisfied. What did he buy? What did he buy? What did he buy? He bought a pen, he bought a bottle of alcohol. He buy some machines. He bought some machines. Okay, was the customer satisfied or dissatisfied with the machines he bought? He's very satisfied because the machine he was bought is new one. Oh, that was new. And it was good, I imagine, right? Yes. Perfect. Thank you, Silvia Maria. Who was answering? Silvia, María, Marta. ¿Quién estaba respondiendo? María. Ah, María. Okay. Se dice María. Nice. But now look at this. We have satisfied, very satisfied, dissatisfied, very dissatisfied. Right? How satisfied are you with this product? You. Yeah, you. So read the survey about a customer's experience with a product and check. The customer was dissatisfied. So he was not happy, right?
The rate of your opinion about the product, about the product quality was very low quality. Very, very low quality. The value of the product is poor, right? The product was poor. And then they ask the customer, because this is a survey. A survey is una encuesta, right? But this customer was dissatisfied. He said the quality of the product was low quality. And the value of the product was poor. Then he get another question. Will you continue using this product? And the person said, no. Okay, that was a survey about a customer. Now, think about a product that you bought. How would you be satisfied or dissatisfied? I bought this bottle of, bueno, it was not water, it was tea, I guess, like tea or, I don't know, soda, I don't know what it is. So, I was satisfied with this. The quality was kind of average. The value was good. Will I continue using this product? Probably not completely, right? And I was not dissatisfied. Probably not, because I don't like to consume this too much. But it was not that bad, right? Tell me, Andre. Tell me this year. I thought you wanted to participate. Sí, ya estoy, es obvio, es que están llamando a la puerta, lo siento. Bye, and now look at the survey that you have over there, and you will answer some questions, right, based on the survey. Ah, esperen, que vamos a quitar las respuestas. Dice... Teacher. Tell me. I have a question. What that is mean porch. Poor. Yeah. Pobre. Esta, ¿verdad? Pobre. Yeah. El valor del producto y era muy malo, ¿verdad? Malo. Era malo, tenía un valor pobre. O sea, que era pobre. Malo. Malo. Y el otro, y very poor, muy pobre, muy malo. Malo. Thank you. Ahí está más peor. ¿Verdad? Si pudiéramos decir más peor. O sea, ya very, very poor. O sea, está muy malo. Malo, malo, malo. Ahora, you will answer the questions based on this survey, right? Look. Bueno, y estas preguntas no quieren irse. Quieren darle copia. Qué barbaridad. Y ya lo... ya lo puse, que no se dejen mirar. Como dicho. Teacher, what is the meaning survey? Survey es una encuesta. Una encuesta. Porque las entrevistas se hacen oral. Pero las encuestas son escritas. Ok. Entonces, cuando yo le hago una entrevista a usted, solo le voy haciendo preguntas. Preguntas. Pero cuando le hago un survey, a usted le doy el cuestionario para que usted lo responda. Ahí está. Pues sí. Va, entonces, basing on this survey, that you see, aquí le dieron el pedacito de papel. Tome, Pedrito, conteste. ¿Verdad? Y Pedrito vino y dijo, I'm not satisfied. I'm dissatisfied with the product. The quality is terrible. It's very bad, very low. And the value, and it's poor.
Will you continue in the problem? No, definitely. Okay. Probably you will have a similar opinion about any product that you bought, or it will be different, right? But now, using these answers from the survey, you will answer this question. How was the customer's experience? Is the product good, a good one, or a bad one? Think about possible problems the customer had with the product. I put three problems. You can write probably three or two, right? Problems that you think the customer had with the product to say that it's poor and has not a good value and he wouldn't use it anymore. I'm going to give you a couple of minutes for you to finish answering and then we check. Let me know when you finish, so we check. Yes, teacher, I'm finished. Excellent. Oh. Let's see, how was the customer's experience? How was the customer's experience? Okay, my experience with customer on TV was the TV is turned on more slowly, and I don't like turn on slowly. Okay, so it was a slow television. So do you think the customer, yeah, the customer's experience was good or bad? No, it was bad. Okay. The problems that customer, I don't know. In my opinion, I think change for a system or no, so bueno, I don't know. Okay, I saw Erling's hand. Is the product a good one or a bad one, Erling? Is the product a good one or a bad one? Well, the last month I it's a product. I couldn't catch. Hola. Ajá, hoy sí. Tell me, was the product good? Okay. Is the product good one or bad one? Yes, the product is good.
El del survey. We're thinking about the survey, right? Mm-hmm. Look at the survey. I see only negative things here. Mm-hmm. Yes, it was a bad one. It was a bad one, exactly. Let's see, Silvia, think about possible problems the customer had with the product. We don't know what the product is, right? We don't know the product. So you can tell me any problem that comes to your mind that you that the customer could have had with the product. Uh-huh. Should be fine. No sé cómo decirlo en inglés. Right. Dislike. He disliked the product. Why? Que el producto no le gustó al cliente. Ajá, ¿y por qué lo compró y no le gustaba? Okay. The problems lack of information. Okay, probably he was not very well informed about the product or the use of the product could be. Mm-hmm. What could be another problem? One, he didn't right. Product he bought, said Sylvia, and the other one said William says. What did you say, William? Pero estoy tomando vitamina para la memoria. Ajá, a ver. Puse como que falta de información de lack of information, the products. Lack of information about the product. And that happens principally when the product is new, right? There is not much information about the product, but the people say, I want to buy it. And later on, the product. Solo porque estaba en oferta. Ajá, exactly. Y because it looked cool, right? Se veía bonito. But then it didn't work. Okay, let's see another problem. ¿Quién me cuenta? The airport. Mm-hmm. What did you say? Vamos a ver, Alexa. Publicidad engañosa. Ah, publicidad engañosa. They were lying in the publicity. It was not what they were offering. Okay. Ajá, Alexa. Hello, teacher. Tell me. Other example or another problem? Possible problem. Remember, we don't know the product, right? So can be whatever, any problem. Possible is or was because como si era lo que él no era lo que quería. Okay, it was not what he expected. Was not okay. It was not what he expected. It was not what he expected. Aha, because you see something, especially if you buy something online, right? Aha, Mauricio. Yes. Yeah, if you buy something online on a catalog. Tell me, Mauricio. Okay. When it comes to building their RMA, reminding customers. Mm-hmm. Exactly. That's another problem. Okay. Do you want to see the ones I have? Let's see. The value of the product was poor. See, that was one problem that they had. The value of the product was poor.
The product didn't have a good quality. Probably the material of the product was terrible, right? It was of a low quality. And the customer didn't like the product. That was what Silvia said, right? He didn't like the product. Sometimes if we buy something, at the moment we see it, it's like, wow, that's beautiful. But when we start using it, it's like, it was not what I really expected, right? So those were some of the problems that they had, and of course, all the ones that you mentioned. Any question here? Question? No question. No question. No question, Tisha. Now, remember today I told you, we're using may and might. What are the uses that we have for may and might? You know, we use may for permission, right? We can ask for permission using may, but we cannot use might to ask for permission. We can use both of them to talk about possibility. What are you going to do tomorrow? I might go to the movies. Are you sure? No. It is possible, but you're not very sure. It may happen, it may not, right? So that's a 50-50. When we use this structure, it's like a 50-50. There is a possibility, right? But I'm not very sure. So look at examples. I may ask for a refund. You may buy at a different store. They may not provide a good service. It may not reach your expectations. And the next one, she might want a refund on those units. They might complain about the service. We might ask to talk with the supervisor. They might ask to talk with the supervisor. He might not buy here again. Tell me, Mauricio. Teacher. Tell me. La diferencia entre can y might. That can be used for permission in an informal way, but may is more formal to ask for permission. But I can use may for talking about possibility, right? When you say I may go, but you cannot say I can go, right? For example, when you say, what are you going to do tomorrow? You say, well, I may go to the movies. I may travel to another country, or I might travel to another country. But to talk about possibility, no vamos a usar can. Podríamos usar could como possibility, right? Could sí, okay. Pero no can. Can nos funciona para permission, para ability, pero no en este caso como para possibility. Because we're trying to be formal, right? We're trying to be very formal. So we use may. O might. En algún caso podríamos usar could. ¿Verdad? Si decimos, what are you going to do tomorrow? Well, I could go to the movies. Yeah. I could go to the movies. Or I may go to the movies. And there is a case where you can use any of the three with the same meaning. There is a very slight difference. Ya vamos a ver eso. There is a very slight difference between may and might. But most of the time, it is considered to mean exactly the same. Right? When talking about possibility. Porque cada, fíjense que cada modal tiene más de un uso. Entonces, no lo podemos encajonar. Ah, may es possibility. Sí, pero también se puede usar para permission.
¿Sí? No lo puedo ocupar para ability, para eso es can, ¿verdad? Pero can lo puedo ocupar para permission también. Y can lo puedo usar para possibility en otro contexto. Cuando digo, you can drink water in class, but you cannot eat. En ese caso, estoy usándolo como possibility, pero con el significado de está bien que lo haga. Right? Está bien que tome agua, no está bien que coma. En una clase presencial, por supuesto. Entonces, en ese caso, se toma como possibility, pero es un contexto diferente. ¿Ya? So, you can eat in class, sí, puede. Es posible que lo haga. Puede, pero es posible con el significado de puede. Puede hacerlo como posibilidad, sí. ¿Verdad? Pero es un contexto diferente al que estamos usando ahorita. Por ejemplo, cuando usamos may y might, esto lo usamos como más para hablar de lo que voy a hacer en el futuro o que podría pasar en el futuro. Right? Si yo le digo, what are you going to do after class? Si se fijan, la pregunta se la hago con going to. ¿Qué van a hacer después de clase? Y ustedes me dicen, I might work on the platform. ¿Sí? I might work on the platform. Or, I may go to sleep. Como es un 50-50, ¿verdad? Usted puede que trabaje en la plataforma, pero ay, también me podría dormir. En ese contexto usamos may and might, no can. Porque son contextos diferentes, aunque le expresen possibility, pero es una posibilidad diferente. No sé si me explico. Yes. Yes, teacher. Okay. Porque el quien es como, si es posible, está bien hacer. ¿Verdad? Ese es el contexto del quien. Si puede hacerlo, porque es, está bien que lo haga, pero el main no lo puede usar en ese contexto. Sino que es más como podría, ¿verdad? Podría ir al cine, podría te compras, podría almorzar con alguien, no estoy seguro, por eso no ocupo I'm going to, sino que I may o I might, porque como no estoy seguro, ¿verdad? Es un 50-50 de lo que puede pasar, y chequen acá cuando usamos may, when we are not sure, ¿verdad? We are not sure about something in the present or future. You say, Jack may be coming to see us tomorrow. Cuando decimos perhaps, este perhaps es tal vez, right? Perhaps Jack will come to see us tomorrow. Tal vez venga mañana, ¿verdad? Oh dear, it's 10:30. We may be late for the meeting. Perhaps we will be late for the meeting. Perhaps, tal vez. ¿Verdad? Cuando usted dice tal vez, no está seguro. Hay una posibilidad de un 50-50. No está seguro. She has had no sleep. She may be tired. Perhaps she's tired. Tal vez está cansado, ¿verdad? Tal vez. No sabe, usted no está seguro si está cansado, ¿verdad? Aunque es muy posible, pero aún si le ponemos perhaps, no estamos convencidos, no estamos seguros. Ya si usted dice de un solo she's tired, pues sí, ¿verdad? But there is a different meaning. Now, talking about possibility. May and might can be used to express possibility. Look at the examples. It might rain tonight. She might not come to the meeting. She might not. It's not possible. It's not possible that she come.
Fíjense que a diferencia de otros modas, que cuando lo ocupamos en negativo, el significado cambia. May y might no cambia. Seguimos hablando de possibility, solamente que uno es posible y el otro no es posible. No es posible que venga, ¿verdad? No es posible que ella venga a la reunión. No es posible que venga. Entonces, no May cambia. Podría. Podría venir. Podría ser que no. Right? Si usted dice, I may not need your help. Pueda que no necesite tu ayuda. Puede que necesite tu ayuda. Entonces, el significado de possibility sigue allí, aunque esté usando el modal en negativo. Solo que uno puede que sí y el otro puede que no. ¿Verdad? Pero como igual es un 50-50, el significado no va a cambiar. ¿Ok? A diferencia. Pero. Dígame. ¿Cómo explicar en qué momento usar cuál? May or might. El que le guste. ¿Cuál le gusta más? Ah, May. Sí, porque realmente. No hay diferencia en este contexto de possibility. Lo único, usted no puede usar might para permission. ¿Verdad? No okay. Puede usar might para permission, pero sí puede usar may. Y puede usar can. Que el can es informa, ¿se acuerda que lo mencionamos ayer? El can es informa. El may es informa para permission. Pero en caso de possibility tenemos may y might y ellos significan lo mismo. Ok. De ahí con el que usted se sienta más común. Porque no hay una diferencia entre ellos dos. Vaya, check. To ask for permission in a formal way, dígame, Úrsula. El might podríamos decir que se usa más como para una sugerencia. No. El might. No. No. Para sugerencia usamos should. Ah, okay. El might estamos hablando de posibilidad. Una posibilidad. Entonces usted dice, I might play soccer. Tell me, Karen. El might, según lo que entiendo, es como para una probabilidad o una posibilidad, ¿verdad? De algo exacto. Que podría suceder. Sí. En cambio, el might sería como de como más negativo, de algo que, como irónico, como que algo que no, no podría suceder. No, el significado es el mismo. La diferencia es que el may tiene, aparte del uso de para posibilidad, lo podemos usar también para permission, que es como lo estamos viendo aquí ahorita. Pero el might no tiene más uso. Para el might solo es que existe possibility, no hay más. ¿Verdad? El might fue creado solo para possibility. Entonces, ese modal no tiene ningún otro uso. ¿Verdad? Solo possibility. Mientras que el may lo podemos usar para possibility y lo podemos usar para permission. Cuando usted dice, may I go to the bathroom? May I enter? May I come in? ¿Ya? Yeah. Usted está pidiendo permission. Ahí no está preguntando por una posibilidad, sino que está pidiendo un permiso. ¿Verdad? Pero no okay, me puede yeah. decir, might I borrow? Si usted me dijera, I might borrow the car tomorrow, me está diciendo que usted sería posible que preste el carro mañana. No me lo está pidiendo que se lo preste. Right? Entonces allí ni siquiera me puede decir might I borrow the car, sino que tendría que ser I might borrow the car tomorrow. Podría tomar prestado el carro mañana. ¿Verdad? Ya sería possibility, no permission. ¿Sí? Entonces,
Porque might solo sirve para eso, no hay más para el might. Mientras que el may comparte ese significado con el might y al mismo tiempo el otro con el can. ¿Sí? Que es el permission. Aquí usted me puede decir, may I borrow the car tomorrow? O can I borrow the car tomorrow? Si quiere ser informal, ocupado, can. Si quiere ser formal, ocupar may. Para permission. ¿Verdad? Aquí estamos hablando en otro contexto de permission. May we come a bit later? Can we come a bit later? A bit means a little. En vez de venir a las 8, va a venir a las 9. May I come a bit later? You say, sure, no problem, right? Permission. And when you want to give permission in a formal way, you say, you may go now. Ya puede ir. Felices, ¿verdad? Cuando el jefe le dice, Silvia, you may go now. Y bueno. Ah, qué galán. ¿Verdad? You may go now. Ya se puede ir. Usted no dice, mire, pero y todavía, y se va a quedar usted solito. No, usted dice, ja, vámonos antes de que se arrepienta, ¿verdad? Yes. Ajá, entonces aquí le está dando el permission en una forma formal, right? That's formal. You may go now. You may come at 11, if you wish. Puede venir a la house. Permission. Permission. Right? You may... Permission de que le dan en el trabajo. You may eat in your, on your desk. You may drink coffee while working. Eso sería permission. You may tell me, Irma. The vacation. Oh, you may go on vacation. You may go on vacation next week. Right? Y fíjense una cosa. Miren esto. Si usted dice, ay, si aquí donde decía, you may go on vacation next week. Le estoy dando permiso de irse a vacaciones. Pero si usted dice, I may go on vacation next week. Eso ya no es permission. Ahí está hablando de una possibility. Es posible que me vaya a vacaciones la otra semana. ¿Ya? So I may go on vacation. I'm talking about my possibilities for the future. ¿Sí? Pero si le digo, ok, Irma, you may go on vacation next week. Eso no es possibility, eso es permission. Fíjense cómo, así como les explicaba ayer también, ¿verdad? Cómo un subject puede hacer una gran diferencia. ¿Bien? ¿Ven algún you here? No. Okay. Un subject puede hacer una gran diferencia también en el significado del uso del modo. Ahora, when do we use might? When we are not sure about something in the present or in the future. Igual que el may, ¿verdad? I might see you tomorrow. Hey, I might see you tomorrow. You say, yeah, I might see you too. Okay, it looks nice, but it might be expensive. Ya preguntó. Piensa que podría ser caro porque se ve bien bonito. Right? It looks nice,
But it might be expensive. It's quite bright. It might not rain tonight. It might. Acuérdense, el might puede ser usado en affirmative o negative. Ahora, might y may no tienen contraction. No existe un contraction para might o may. Siempre lo van a ver completo. May not, might not. It might not rain. Es posible que no llueva. ¿Sí? It may not rain. Es posible que no llueva. So the meaning is not different. Right? But keep in mind that there is no abbreviation, right? No abbreviation for may not or for might not. Now, look at this. Talking about possibility. What are you going to do tonight? Now, what are you going to do tonight? Me van a decir, I'm not sure. I might watch TV. ¿Sí? A ver, repeat. What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I might watch TV. I might watch TV. What are you going to do tomorrow morning? What are you going to do tomorrow morning? What are you going to do tomorrow morning? I'm not sure. I might go shopping. What are you going to do tomorrow afternoon? I'm not sure. I might go to the gym. What are you going to do at noon tomorrow? I'm not sure. I might have lunch with friends. I might have lunch with friends. What are you going to do next Saturday afternoon? I'm not sure. I might play soccer. What are you going to do next Sunday? I might go to church. Okay. Any questions here? No question. Vamos a ver, tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos las preguntas. En español no suena chistoso. I need to ask. Ana Luisa, ask Irma, Ana Luisa. ¿Qué? ¿Aler, teacher? Pregúntele la primera pregunta. Okay, perdón.
Después va a ir directo a preguntar otra pregunta. Vaya, Ana Luisa, ¿a quién le dije que le pregunte? Irma. A Irma, ok, que ya me movieron aquí donde lo estaba. Vaya. Ok. First question. Irma, what are you going to do tonight? Irma? I'm not sure, Irma. I'm sleeping. I'm not sure. I'm not sure. I might watch TV. I might TV. Watch TV. I might watch TV. Mauricio, ask Silvia. Evelyn. Okay, Silvia. What are you going to do tomorrow morning? I'm not sure. I might go to the gym. Okay. Alexa, ask Andrew. Okay. Okay. What are you going to do tomorrow afternoon? I'm not sure. I might tomorrow afternoon. I might qué? I might too tomorrow. Go to the gym. Might go to the gym. Excellent. Angie, ask. ¿Quién sigue, Angie? Areli. Areli, what are you going to do at noon tomorrow? I'm not sure. I lose with my friend. I might have lunch with friends. I might have lunch with friends. I might have lunch with friends. Andre, ask Erling. Andre, microphone. Tell me, teacher. Ask Erling. Hello. Hi. Andre, ask. Ask, we can hear you. What are you going to do next Saturday afternoon? Sorry, can you repeat? ¿Por dónde anda? Por San Miguel, por el volcán. Oye, en gran vientas. Repeat. This is true. I'm driving now. Oh, I see. Vaya, Andre, repeat the question. Yeah. Okay. What are you going to do next Saturday afternoon? Okay. I'm going to go to the beach with my family. Okay, I might go out with my family, says Erling. Maria, ya preguntó Carla, ¿no, verdad? Oh, no. Ah, vaya, Maria, ask Carla. Okay, Carla, what are you going to do next Saturday afternoon? I am not sure. I might play soccer. Okay. Marta, ask Oscar. What are you going to do next Sunday? I'm not sure. I might go to the church. Great. Y a Úrsula, a William, le va a tocar que escoger cualquiera de las preguntas. Úrsula. Okay. La que le gusta. What are you going to do at noon tomorrow? William. I'm not sure. I might have my friends. I might go out with friends. Okay. Todos preguntando, sí. Me quedo nadie.
Now look at this. Permission. May I repeat after me? May I go out for a moment? May I go out may for I... a moment? May I go out for a moment? Sure. Feel free. Sure, feel free. May I take a picture of your food? May I use your phone? May I do the homework now? May I do the homework now? May I ask you something? May I ask you something? May I borrow your book for a while? May I take one of those cookies? May I read your newspaper? May I read your newspaper? Sure, feel free. Or you can answer, sure, go ahead. Sure, okay. No problem, right? You can write the answer. Oye. Esta es otra estructura como cuando usábamos, could you open the door? Could I close the door? Que no va a decir, yes, you could, ¿verdad? Sino que dice, sure, go ahead, yeah, sure, no problem. Es igual acá. You can ask for permission, but the answer can be right. What happens if you don't want to? May I go out for a moment? No siempre tiene que decir que sí, ¿verdad? Puede decir, I prefer not. Preferiría que no, ¿verdad? Preferiría que no. Decir no siempre tiene que decir que sí. Oye, aquí we have an example. Sure, no problem. So you have, may we... Ya no es solo hay, ¿verdad? Sino que may we have lunch here? May we have lunch here? Repeat. May we have lunch here? Sure, no problem. May we stay here during lunchtime? Sure, no problem. May we get together in the hallway? May we get together in the hallway? ¿Saben cuál es el hallway? No. Es el pasillo. El pasillo. Ese es el hallway. Hallway. El pasillo, sí. May we get together in the hallway? Sure, no problem. Sure, no problem. Okay. Any question here? No, teacher. I want a couple of volunteers. Ana Luisa, ask Ursula. May I? Okay, teacher. May I go? Go for a moment. Ursula. Sure. Feel free. Nice. Mauricio, ask Ana Luisa Cabronta. Ask Silvia. Okay, Silvia. Hello. I
Okay. May I? May I take a picture of your food? Le puede decir que no, Silvia, si no quiere. So feel free. Okay, sure. Sure, feel free. Alexa, ask Andre. Okay. May I use your phone? Sure, feel free. Areli, ask Angie. May I borrow your book for a while? May I borrow your book for a while? Sure, no problem. Okay, Carla, ask Irma. Irma, may I do the homework now? Sure, feel free. Nice. Nice. And one last volunteer, Oscar, ask Marta. May I do the homework now? Sure, feel free. Excellent. Any questions here? No, okay. Well, we have gotten to the end because it's 10:01. Hoy, ¿quién se queda? Vamos a ver la lista. Hey, today, ¿verdad? Irma. Irma Noemi. Okay, teacher. Okay, Abner Adoni, present. No, ¿verdad? Hoy no vimos a Abner. Alexa. Present, teacher. Ana Luisa. Present, teacher. Andrei. Present, teacher. Angie. Presente. Arely. Present, teacher. Erling. I'm here, teacher. Okay, hermano. Ya llegó al fin, Erling. Sigue manejando. Ve, llegando, vengo a casa. Okay. Y ya no vimos el viento. Irma. Present, teacher. Please. Carla Milena. Present, teacher. María Epifanía. Present, teacher. Marta. Mauricio. Present, teacher. Robotito, oigo decir, present, ¿verdad? Marta. Marta Robotita. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Yo. Hey, Nancy, Katia. Mauricio lo llamé, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Ah, va. Okay. Nancy. Sí, ¿verdad que sí lo llamé? Yes, teacher. Ah, va. Nancy, Katia. No quiero Nancy today. No recuerdo. A ver la. Yo lo había olvidado, pero. ¿La recuerdan ustedes? Yo no recuerdo haberla visto. Sí, decía, yo la vi conectada hace un rato, pero no sé. Creo que se desconectó, qué sé yo. Are you sure? Sí. Teacher. Hola. Sí, si alguien recuerda haberla visto, aparte de Andrei. Hoy. No.
Porque verdad que cuando los roté para preguntarse no estaba, ¿verdad? ¿Verdad que yo vi mal? ¿Sabes? Yo no sé, que yo no recuerdo haberla visto. Oscar. Oscar. Silvia Evelyn. Present teacher. Ok, Silvia. Úrsula. Present teacher. William. Present, good night. Yeah, good night. See you, see you. A dormir. ¿Verdad? Okay. See you tomorrow. Irma se queda, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Okay, how are you, Irma? I'm fine, teacher. Okay. Do you have any questions about the topics that we're covering? Realmente a mí, teacher, lo que se me dificulta bastante, bastante, es entender una conversación en inglés. A veces usted, cuando lo pone, o sea, yo sí logro captar lo que se dice, pero cuando me lo dice hablado, es como que para mí es bien difícil entender de lo que se está hablando. Entonces, a veces me cuesta como que responder en inglés. O sea, yo le puedo responder en español, pero en inglés se me cuesta bastante. Esa es la parte que yo siento que estoy mal, pues. Tengo que aprender más. Vaya, una sugerencia. Entre más oiga, más fácil se le va a hacer reproducir. ¿Verdad? Mi recomendación sería, si a usted le gusta la música, trate de oír en inglés, ¿verdad? Y trate de ver quizá programas chiquitos o comedia o algo en inglés. El asunto es de ir exponiéndose un poquitito más al audio, porque cuando usted oye, reproduce. Reproduce lo que oye. Porque se ha fijado que la gente que es sorda no habla. ¿Se habían? Ajá. Y es porque el oír le ayuda a reproducir los sonidos que escucha. Igual sí. Que leer le ayuda a escribir, oír le ayuda a hablar. Entonces eso puede hacer como práctica, escuchar música, ver series en inglés. Aunque no entienda nada, póngale los subtítulos, ¿verdad? Le puede poner los subtítulos en inglés, así oyendo y algo va a ir cachando. Y su oído se va a ir acostumbrando a escuchar. Sí, porque esa parte sí, o sea, ayer, por ejemplo, con María estaba conversando, pero... yo realmente, si no sé, no tengo ni idea de lo que está hablando, entonces yo quedo... en el aire, va, intentando entender lo que me está diciendo. Pero eso le puede ayudar. Y fíjese que en el manual tienen unos links que ustedes pueden utilizar para practicar también, que son relacionados con los temas que se están utilizando en clase. En el manual están. Sí. Entonces eso a usted le da una, en cada, fíjese que al inicio de cada lección, ahí están al final de la página. Ahí va a haber dos links. Unos son de video, otros son de ejercicios, otros son de lecturas, pero hay bastante de videos.
Y lamentablemente en clase no los podemos poner porque YouTube nos penalizaría por los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, por eso no los podemos poner, pero ustedes sí los pueden ver allí en su casita, en celular, los pueden ver, ¿verdad? Para poder hacer un poquito de práctica de audio. Y como lo que usted comparte, pues son videos de YouTube, ¿verdad? Algunos de los que están ahí. Usted lo puede programar de manera que vaya viendo los subtítulos. Pero usted puede ir oyendo y leyendo. Va oyendo, leyendo. Ya cuando se sienta más, con más confianza, ya puede eliminar los subtítulos y quedarse solo oyendo. Pero ahorita así como que eso le va a ir haciendo la conexión de lo que usted escucha con lo que lee, ¿verdad? Y eso le va a ayudar al oído. Para irse afinando, para irse acostumbrando al sonido de la voz de las personas. Entonces, ahí se va a ir acostumbrando y cuando venga a sentir eso, sintiendo todo. Qué fácil está. Pero es con la exposición, es irse exponiendo al idioma, ¿verdad? Poco a poco, viendo los videos, oyendo cosas, ¿verdad? En internet, y eso siempre en inglés y sin decir, uy, pero es que no entiendo nada, no, ya no oigo, no, aunque en el principio probablemente que no entienda nada, pero poco a poco su oídito se va a ir acostumbrando. Sí, porque a mí eso es lo que más me cuesta. Sí, cuando venga a sentir, va a decir, sí, entiendo todo lo que dice. Pero es de acostumbrar el oído, es de ir agarrando. Sí, claro. Suave la práctica, ¿verdad? Para poderse acostumbrar. Ok. Sí, está bien dicho. Vaya, pues. La voy a dejar para que se vaya a descansar ya un rato. ¿Verdad? See you tomorrow. Tomorrow, Michelle. See you soon. Good night. Good night. Take care.